En el primer trimestre de 2024, las importaciones de calzado de China crecieron por encima de lo que crece el mercado nacional. Llegaron 60 millones de pares de calzado a precios considerablemente menores, de tal manera que en la actualidad las importaciones ya representan más del 45% del valor de todo el calzado que se comercializa en México. Donald Trump invita al presidente Joe Biden a debatir frente al tribunal en Nueva York esta misma noche, mientras el equipo de Biden hasta el momento no se ha pronunciado sobre su disposición a seguir la tradición de un debate televisado entre candidatos, normalmente moderado por un periodista conocido. Medios alemanes reportan que Max Verstappen negociará con Mercedes después del Gran Premio de Miami. En Red Bull se anticipa una nueva revolución, la pérdida de Adrian Newey, pieza vital, lo que orillaría a Verstappen a tomar la decisión de salirse del equipo. Kim Kardashian regresa a la Casa Blanca y se reúne con la vicepresidenta Kamala Harris para discutir una reforma penitenciaria que conceda más indultos.